El Instituto de Historia de la Universidad Centroamericana se está llevando a cabo una maestría en estudios culturales enfocada en el tema de la memoria histórica, en la construcción de ciudadanía y democracia en sociedades que, como Nicaragua, han vivido conflictos, prolongados periodos de violencia política e incluso rupturas revolucionarias. Esta noche nos acompaña Hugo Besetti, investigador, profesor de la Universidad de Buenos Aires, autor de varios estudios sobre esta temática en Argentina, principalmente, y Juan Pablo Gómez del Instituto de Historia de la UCA, coordinador docente de esta maestría. Buenas noches, Juan Pablo, Hugo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Las heridas que dejan estos procesos de violencia política, sea por la imposición de dictaduras o por las insurgencias en países como Argentina, Chile, el Cono Sur, Nicaragua, El Salvador, aquí en Centroamérica, siempre plantean a quienes les toca enfrentar estos procesos muchos dilemas sobre cómo establecer la verdad, cómo establecer la justicia, cómo compaginar estos espacios con la estabilidad que demandan los procesos de transición política. ¿Cuáles son las claves para lidiar con estos problemas, si es que se pueden restañar las heridas? Bueno, en principio uno podría decir que no hay una clave única y tampoco una clave que pueda aplicarse a todas las situaciones. Pero en el caso argentino yo diría que ha habido dos focos. Un foco es la justicia. La justicia ha cumplido un papel central. Y no solamente me refiero a los procedimientos judiciales que dirimen las pruebas y los delitos y distribuyen las penas. Me refiero a la justicia como un tipo de escenario, yo diría incluso un teatro de la justicia que llega a la sociedad. Pero que hubo una justicia, hubo una amnistía posteriormente, sí, pero ha habido revisiones de esas, claro, amnistías. Pero de cualquier manera hubo un primer momento, el momento inaugural, posterior al fin de la dictadura, que fue el del juicio a las juntas, que tuvo un enorme impacto social. Entonces digo, este ha sido un espacio de construcción de memoria, incluso más allá de que después las penas que se aplicaban fueron amnistiadas, después se reiniciaron, pero hubo ahí un momento. Ahora, el otro foco es la sociedad, porque también sería unilateral pensar que solamente es en el terreno de la justicia donde se va a dirimir una verdad, como si la verdad se pudiera, digamos, adjudicar y sancionar de una vez y para siempre. La sociedad debate, discute, y ahí en la Argentina ha habido y sigue habiendo, digamos, un enorme, nivel de debate y de deliberación, y que ha instalado el pasado como un tema que debe ser, que concierne a la sociedad, distintos sectores y grupos de la sociedad. Pero ¿qué es lo que se persigue? Lo que se persigue es que individualmente las personas, las familias, los agraviados se puedan confrontar con esa parte de la historia, o que a nivel político en la sociedad se establezcan esos equilibrios de decir, estos fueron los perpetradores de hechos que causaron violaciones a derechos humanos y por lo tanto deben ser señalados o deben ser en todo caso procesados por la justicia. Ese es un aspecto, y ese aspecto ha sido importante, incluso ha estado en la focalización de ese escenario de la justicia. Pero ciertamente también ha habido algunos avances, quizás no los que uno querría, pero en el modo en que la sociedad se interroga sobre sus propias responsabilidades. Porque hay una constante, que es así, yo creo que se aplica a todos los procesos de violencia masivas, dictaduras, etcétera, que las complicidades, los consentimientos son muy extendidos. No hay un negro de los victimarios, digamos, y un blanco de las víctimas. Hay muchas gamas de gris, ¿no? Nicaragua, que pasó por un largo periodo de la dictadura de Somoza, procesos insurreccionales, luego vino la revolución, la contrarrevolución, la transición, tiene la particularidad, por lo menos a diferencia de países sudamericanos
y de Guatemala y El Salvador, que aquí nunca se llevó a cabo un proceso nacional de consenso, de revisión de la historia y de la memoria, lo que en otros países se llamó las comisiones de la verdad. ¿Cómo andamos en Nicaragua en materia de memoria nacional? Ustedes que están estudiando esto desde la academia. Te agradezco la pregunta porque nos permite hablar de la relevancia no solo académica, sino en términos de discusión pública de un programa académico como el de esta maestría. Lo que Hugo ponía en escena, lo que él llamaba el teatro de la justicia, tiene, tal y como él decía, dos etapas. Una etapa que es la justicia procedimental, en el cual Nicaragua sale completamente en negativo, digamos, en saldos rojos. No conocemos al día de hoy, no hemos hecho una evaluación en términos de justicia procedimental, en términos de declarar responsable, ni con respecto a la dictadura, que se trata de la dictadura más extensa de todo el continente en el siglo XX, ni con respecto a la revolución, ni con respecto a la transición hacia la democracia. No sabemos a ciencia cierta. Hubo un breve periodo entre 90 y 93 que se estableció la comisión de verificación, una comisión tripartita, la Iglesia, la OEA, pero era específicamente para ver si se cumplían o no algunos aspectos de los acuerdos de transición. No tenía nada que ver ni con la dictadura ni con la revolución. En efecto, somos una sociedad que ha pasado, que primero que se ha caracterizado por violencia política a lo largo de su historia, pero que además estas rupturas, estos quiebres violentos, no nos han permitido hacer un recuento y una reflexión en torno al pasado. Doy un ejemplo, es decir, se quiebra violentamente la dictadura somocista, entra un gobierno revolucionario y la meta en ese momento es reconstruir el país. No hubo lugar para la reflexión en torno a los crímenes, violación a los derechos humanos y otros asuntos. Y luego vino la transición, se acabó la guerra, y luego, hay que pasar la página, claro, para pensar en la reconstrucción y en el futuro. Claro, entonces somos una sociedad que viene arrastrando estas preguntas de hace muchas décadas y que nosotros consideramos hoy puede ser un buen momento en que hagamos las preguntas de distintas maneras hacia el pasado. Ahora, hay otro porque problema. Es un buen momento. Alguna gente dice eso es inoportuno, eso ya pasó y más bien se van a alimentar heridas, se van a alimentar resentimientos, contradicciones, cuentas por saldar que alguna gente tiene. Es un buen momento porque esta reflexión es fundamental para la consolidación democrática de la sociedad nicaragüense. Hugo lo decía, ¿no? Es decir, un momento es la justicia procedimental, que es importante, y otro momento es cómo la sociedad discute ese pasado. Y este momento es muy importante porque mientras siga pasando el tiempo y no lo hagamos, eso es un indicador de que el proceso de democratización del país no avanza. ¿Puede la academia llenar el vacío, digamos, o la función que no hizo una comisión de la verdad? No sé si las comisiones de la verdad de alguna manera jugaron un papel muy importante en tu país, en Chile, en Uruguay, en Guatemala. Bueno, en Guatemala mataron a un obispo después de la promoción del proceso de esclarecimiento histórico que se le llamó, pero ¿puede la academia cumplir con esa función? La academia puede colaborar, puede proporcionar insumos, digamos, pero efectivamente esa función es una función que debe caber a la sociedad, a sus representantes. Es un proceso político. Es un proceso político. Ahora te diría, la academia tiene un papel que cumplir. Incluso en términos de la investigación empírica, muchas veces son los historiadores los que tienen los elementos que le permiten avanzar sobre datos empíricos. En el caso de Argentina, todavía se mantienen sin una adecuada investigación. Por ejemplo, no hay acuerdos realmente. ¿Cuántos desaparecidos hubo en la dictadura argentina? No es un tema que esté. Sabemos aquí que cuántas personas murieron en la guerra, cuántas víctimas hubo en la época del conflicto armado en los años 80. No lo sabemos a ciencia cierta, pero además un momento es el conocimiento de las cantidades de poblaciones y ciudadanías afectadas. Y otro muy importante es la afectación en los significados de esto y sobre todo cómo se está transmitiendo generacionalmente ese pasado, por un lado, y por otro, cómo se está usando en la construcción de hegemonía y de poder políticamente en la Nicaragua de hoy. Sabemos que el gobierno actual, por ejemplo, uno de los pilares de su discurso es un discurso en torno al pasado, lo que nosotros llamamos cultura de memoria. Y es muy importante, yo podría utilizar la palabra preocupante, notar el abuso del pasado que se está utilizando en el discurso político
y oficial hoy, y cuál es la política y la pedagogía del pasado que se está utilizando en términos, por ejemplo, de la construcción de museos, ¿no? En términos de cómo, quiénes está diciendo que hicieron el pasado, qué líderes lo hicieron, qué líderes no lo hicieron o qué lideresas no lo hicieron. Los que son borrados de la fotografía. Los que son borrados y borradas. Y esto es algo que nosotros vemos día a día en la universidad y que nos parece un tema capital, y es el siguiente: los estudiantes, las nuevas generaciones que llegan a la universidad, llegan arrastrando el discurso que sus padres o sus familiares les dicen del pasado, y no lo que aprenden en los cursos de historia en sus escuelas primarias o secundarias. De manera que yo, que soy profesor de historia en la universidad, de historia de Nicaragua, los estudiantes, la versión que llevan del pasado es la que le contó su abuelo, que era somocista, o su padre, que fue la cruzada de alfabetización. De manera que, ¿cómo pones en un aula de clase a dialogar estas mismas visiones antagónicas del pasado? ¿Cómo establecer la diferencia, si es que hay, entre la beta testimonial de los protagonistas de todos esos procesos, que tienen su derecho de contar su versión de la historia, y la visión que tienen los historiadores profesionales o los analistas, o los, en tu caso venís de la psicología, del psicoanálisis, pero supongo que tienen una enorme responsabilidad de decir estas son las historias o las historias de lo que ocurrió? Los testimonios son imprescindible. Ese tipo de experiencia no se reconstruye sin los testigos. Y además, porque los testigos cumplen un papel fundamental, porque en muchos casos son los que hablan por las víctimas, son los que hablan por los que ya no pueden hablar. Pero al mismo tiempo es imprescindible y no es suficiente. Como diciendo, no se puede obviar, digamos, la necesidad de que aparezca un trabajo sobre los documentos, un trabajo que ponga en discusión distintas perspectivas, que discuta. El pasado se reescribe permanentemente, y las preguntas que reescriben el pasado tienen que ver con las preguntas del presente. En ese sentido, la historia, como la memoria, siempre son retrospectivas, ¿no? Entonces, ahí la academia, la especialidad, digamos, la posibilidad de instalar un marco de reflexión, incluso de conceptos. Los conceptos, ¿qué decimos cuando decimos revolución? ¿O cuando decimos terrorismo? ¿O cuando decimos democracia? ¿O cuando decimos ciudadanía? En fin, los conceptos son importantes, son un insumo que debe ser incorporado a esa discusión. Ahora, si quedan solamente en el reducto de la academia, bueno, su valor social es muy limitado. Esta maestría, de alguna manera, está poniendo en el debate público estos temas. ¿Qué productos salen de esa maestría? Es decir, los que están estudiando, ¿tienen proyectos de investigación específicos? ¿Cada quien tiene su propia pauta, o la maestría le dice, vamos por aquí? Efectivamente, la maestría quiere poner en primer plano un conjunto de problemáticas que, como ya mencionábamos, no están siendo consideradas de relevancia ni por el Estado nicaragüense ni por las universidades públicas del país. Y se trata de un conjunto de investigaciones que se están produciendo y que tocan temáticas como la transmisión generacional del pasado, digamos, estudiar no solamente a estudiar un sujeto que es muy importante en la historia reciente de Nicaragua, como es la contrarrevolución, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles fueron las narrativas que se han construido en torno a la contrarrevolución y cómo los mismos integrantes de ella hablan hoy de ese pasado, ¿no? Tiene que ver también con ciudadanías populares, tiene que ver con discursos, con los espacios urbanos, ¿no? Las políticas de memoria en los espacios urbanos de Managua, por ejemplo, las políticas públicas de memoria desde la dictadura, pasando por el sandinismo y la democracia, ¿no? Una serie de preguntas como estas son las que se están trabajando en 12 proyectos de investigación, en los cuales mucho tiene que ver la propia experiencia de vida de los participantes de la maestría. ¿Y esto está enfocado exclusivamente en investigaciones sobre Nicaragua? Sobre Nicaragua y Centroamérica también. Hay trabajos sobre Honduras, hay reflexiones sobre Guatemala, y sobre una reflexión que, si bien parte y se concentra en Nicaragua, quiere llevar, tener una dimensión regional. Tal vez una de las preguntas obligadas debería ser esa: ¿por qué en Nicaragua nunca se hizo una comisión de la verdad, y si todavía tendría alguna pertinencia?
Esa es una de las preguntas que podemos trabajar, porque no se trata solo de la maestría, Carlos, se trata de un programa de investigación llevado adelante por un equipo de investigación del instituto que se está haciendo esas preguntas y otras preguntas también. Gracias, Juan Pablo Gómez, Hugo Besetti, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Esperamos los resultados de esta semilla que están sembrando en la UCA con esta maestría sobre estudios de memoria histórica. Tiene que ver con el pasado, pero muchísimo más todavía con el presente. Gracias, Juan Pablo.